De la pandemia, los estudiantes regresan hoy a las aulas, los padres los han dejado en clase, la verdad es que con muchas dudas y además con más de 800 profesores de la escuela pública ahora mismo en baja. Catalin Garaita. Sí, el año pasado en estas fechas sustituyeron a 212 docentes, este año son 800, casi cuatro veces más. 370.000 alumnos y alumnas han vuelto hoy a clase, o casi, porque algunos están confinados. Ha sido una vuelta protagonizada por los nervios y la incertidumbre, más que la vuelta de Navidades, parecía el inicio del nuevo curso, pero pese a las dudas, la mañana ha transcurrido con normalidad. El reto de hoy era abrir todas las aulas, las 17.472 de la comunidad autónoma vasca, y precisamente mantenerlas abiertas será el objetivo hasta fin de curso, garantizar la presencialidad. Aún así, habrá que ver cómo afectan los positivos de los próximos días. No han sido los únicos que han sentido los nervios por la vuelta a clase esta mañana. Pues con mucha incertidumbre, me imagino que como todos los compañeros y como todos los colegios. El de hoy ha sido un primer día lleno de incertidumbre para los responsables de los centros y también para los padres y madres del alumnado. Sensación rarearekin. Muchos han optado por no mandar a sus hijos e hijas ante la avalancha de positivos de las últimas fechas, mientras que otros lo han hecho con total tranquilidad. Pasa daiteke, norbait agertzea eta konfinatzea, baina bueno. Precisamente esa es una de las principales preocupaciones, las consecuencias que tiene para toda la familia tener que confinar a un menor. Más que nada la situación laboral de los padres. Si los niños se quedan en casa, ¿qué hacemos? Aunque la mayoría está de acuerdo en que hay que tratar de volver a la normalidad en la medida de lo posible. Los niños necesitan estar con niños al final. Para ello hace falta abrir las aulas y hacen falta docentes. Ahora mismo pues tampoco sabemos cuánta gente está de baja, sabemos en principio los que nos han ido avisando. Así que ha tocado reiniciar el curso sin saber exactamente cuántos profesores iban a faltar. Eta ziurgabetasuna ikaragarria da. Eta lanerako ba oso gauza oso zaila gertatzen zaigu, ez? Según ha explicado el consejero de Educación en Radio Euskadi, se han hecho más de 800 sustituciones para poder abrir hoy todas las aulas en Euskadi. Son cuatro veces más que las que se hicieron el año pasado por estas fechas, pero asegura Bildarratz que pondrán todos los recursos necesarios para garantizar la presencialidad. En estos momentos nosotros el único criterio que contemplamos es el de la presencialidad. Por último, la consejera de Salud ha detallado hoy en el Parlamento que en caso de detectarse positivos en un aula, el resto de alumnos deberán acudir con normalidad a clase siempre y cuando no presenten síntomas, y que no se les harán pruebas, salvo que las autoridades sanitarias determinen lo contrario.